Pues ahora mismo, Modesto, en un vado del Quema insólito, desconocido, vacío, esperando a la última de las hermandades que tiene que pasar por aquí en este día. En este caso, la hermandad de Cabra, que en unos minutos va a estar aquí. Estamos en un lugar donde se disparan las emociones, donde la gente viene a llevarse este agua, incluso en botellas, para aquellos hermanos que no han podido estar aquí, que la puedan tocar, que incluso se les pueda bautizar en sus capitales, en sus pueblos. La gente se lleva este agua en botellas, pero nosotros aquí hemos visto esta mañana que la hermandad de Málaga ya se ha bautizado a muchos nuevos hermanos, tal y como va a suceder dentro de unos minutos con la hermandad de Cabra aquí, que no nos lo vamos a perder, pero vean lo que hemos vivido esta mañana. A ver. Te voy a bautizar y te voy a poner a una virgen que tú quieres mucho. Gracias, Esperanza Marismeña, te vas a llamar tú de aquí para adelante. Y eso lo voy a hacer yo en nombre de la Virgen de Rocío. Fuguilla del Camino. Fuguilla del Camino, ¿y eso por qué? Fuguilla, porque es muy nerviosa. Yo te bautizo como Dormilón del Camino. Tengo que preguntar por qué lo de Dormilón. Evidentemente porque es el que más duerme. Se queda dormido, cantando sevillana, se queda dormido. El niño rociero, que sea para siempre un ejemplo de lo que estás haciendo este año, que te lo agradecemos y estamos muy contentos contigo todos, y que lo lleven tus sentimientos por muchos años. ¿Quién es? ¿Quién es él? Nuestro tractorista. Es la primera vez que viene y lo estamos bautizando, como su tradición. En el nombre de la Virgen de Rocío y de Pastorcillo Divino, en el río Quema, yo te bautizo como Potrilla de las Marismas. Que la Virgen esté contigo. En el nombre del Pastorcito, un pastorcito de la Virgen. ¡Ya está, mi Manuel! ¡Bien! Bueno, ¿qué pronto se la pasa al sofoco? Ya está. ¿Eh? Estaba preparado. Él venía preparado para eso. Ya está aquí. Noa, preciosa Noa, muñeca de los caminos. ¡Ole! Que la Virgen te traiga todos los años te traiga aquí. ¿Vale? ¡Uy, qué guapa está! ¡Uy! Bueno, qué bonito, ¿no? De las más jovencitos, mire la madre. Sí. Mira la madre, no puede. Llorona de las arenas, llorona de las arenas. Llorona de las arenas, la madre, ahí está. Y no, a las dos bautizadas. Un romero que no viene este año con vosotros fue quien la bautizó. Sí. Y hoy tú lo estás echando de menos. Bastante. Cada vez que venimos al camino me acuerdo mucho. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Está como dice la canción, en las marismas del cielo. ¡Viva la hermandad de Málaga! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! Este señor va de promesa y esto es lo que nunca se ve y lo que tantas veces se critica. Este señor, hasta que no llegue sin pecado, no va a hablar nada. No, nada. Además, él va cogido la rueda, va andando al lado de la rueda y no habla. Habla por señas, o sea, y nada más, pero como él va mucho, ¿eh? Como él van muchísimas personas sin hablar, es una promesa. Y en el Quema es que son momentos que nos acordamos de los que no están con nosotros y de los que no existen también. ¿Quién se acuerda hoy? Es imposible, es imposible. No puede hablar, no puede hablar. ¿Cuántos años lleva ya haciendo el camino? Ay, pues del primero, ya no me acuerdo yo. ¿Ha perdido la cuenta? He perdido la cuenta ya. ¿Este año qué le pide a la Virgen? Yo que me dé salud. Va a venir muchos más años. Va a venir muchos años, ¿verdad?